No, Luca, tremendo, partido infartante. Sí, muy, muy cerrado. Partido de ajedrez. Acá un error es un gol. Se vio el que arriesga un poco y lo llevamos bien al partido. Mucho, corrimos mucho, lo bancamos bien. Estuvo muy lindo, un Real muy difícil. Se esperaba que sea así, lo estuvieron viendo igualmente allá en La Ñata antes de nosotros. Sí, se esperaba un partido bastante cerrado. Pero bueno, venimos trabajando a full para esto, ¿no? Para cada partido va a ser diferente, se va a plantear de otra forma y nosotros tenemos que estar a punto para lo que venga. Bueno, contame la última jugada. La última jugada veo que la puntea Ángel y como que veo que no llega. Me jugué. Bueno. Con el tronco largo que tengo. Bueno, ¿ese equipo está para levantar la copa? No, digo nada. Es paso a paso. Va a ser lo que tenga que ser, obviamente hay que seguir trabajando y nada, partido a partido. Bueno, Manu, partidazo hoy, ahí veis que está concentrado hasta el último segundo. Sí, la verdad que se nos hizo complicado el partido, lo pudimos resolver en el final, pero bueno, lo importante fue ganar y bueno, cumplimos el objetivo que por lo menos estamos en la final, es importante para nosotros. Cuando no llegan tanto es más complicado que cuando llegan continuamente porque un error o un gol de ellos puede cambiar la historia. Y sí, porque te llegan poco y más tenés que responder. Me habrán llegado 2-3 veces, pero bueno, contento en lo personal de que pude responder y contento también de que el grupo pudo hacer lo que se viene proponiendo en la semana. ¿Qué pasa por la cabeza del arquero cuando sale el otro arquero jugador, ya querés meterla inconscientemente, pateás al arco? Sí. Si uno ve la oportunidad lo tiene que aprovechar, a veces sale, a veces no sale, pero bueno. Son cosas del juego. Bueno, ¿el objetivo está cumplido o hay que ganar la final? Y ahora vamos por la frutilla del postre, que es ganar el próximo partido. Esperemos que lo podamos lograr.